vergüenza de mi madre, que es de pollera, y en vergüenza de la bandera de Huipaila que tenemos, que nos estaban humillando. Por eso mi hermano ha salido acompañando a mi madre, pero lamentablemente mi hermano ha muerto, me la han matado. Le han baleado del helicóptero, ha venido del helicóptero, como unas palabras, le han matado a mis pobres hermanos, tanto le han masacrado. ¿Cómo van a morir así mis hermanos? No hay justicia, no hay derechos humanos. ¿Cómo puede ser posible que vengan, disparen a quien sea y luego digan que no éramos nosotros, que ellos están matando entre sí? Nosotros no tenemos armas, no somos terroristas. Ahora solo me dicen prácticamente que está muerto, tiene muerte cerebral. Solamente estamos esperando que su corazón deje de latir. Miren cómo me lo han dejado mi esposo, está herido de bala en la cabeza. ¿Cómo le digo a mi hijo que mis papás están muertos? ¿Y a cuántas mujeres nos están haciendo esto? ¿Y a cuántos niños están dejando así? Yo quisiera, por favor, justicia para mi esposo. Justicia, por favor. ¡Que sea justicia! Justicia, justicia, justicia.